relaja, te sientes en esa paz, en esa calma. Que nos sintoniza con nuestro propio interior. Pausa todo. Dos. Lo primero que te llegue cuando diga uno, me lo dices. Si no te llega nada, no hay problema. No necesitamos forzar nada. Dos. Una imagen. Un recuerdo. Una emoción. Una sensación. Dos. Uno. ¿Qué estás recordando, María? Si estuviera... Como si estuviera en una... En una máquina. ¿Te ubicas en una máquina? Sí. Muy bien. Como si la mitad de mi cuerpo estuviera con esa máquina. Observas una máquina. ¿Qué más detalles observas de esta máquina? Como si me estuviera con itis. Dos grises. Ah, ¿ves grises? ¿Para qué lado? Sí. ¿Para qué lado? De todos lados. ¿Y tú estás dentro de una máquina o cómo? ¿Cómo te ubicas? Acostada. ¿Acostada? Sí. ¿Y qué mitad de tu cuerpo está conectada a la máquina? ¿Los para abajo o la parte de arriba? De la mitad izquierda. Ah, la mitad izquierda. Es como, tengo tiempo sintiéndolo así. ¿Sintiéndolo cómo? Como si cuando quisiera sentir una emoción, esa parte se hiciera hacia un lado. Como no puedo. ¿Como que las emociones no fluyen bien de ese lado? Sí, como que estuvieran retenidas. ¿Desde cuándo has sentido esa sensación? No lo recuerdo. Bien. ¿Cuántos grises ves? Siento varios. ¿Sientes a varios? Sí. ¿Puedes escuchar lo que dicen? No. Mientras todo se va deteniendo, ¿detecta si este escenario te genera algún tipo de tensión o miedo? Miedo. ¿En qué parte del cuerpo? Todo. Todo el cuerpo. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio, ya que este miedo es tuya. Es energía tuya, sobre el que tú tienes control. Olvídate de ellos, después vamos con ellos. Primero contigo, observa este miedo. ¿De qué color es este miedo? Negro. Negro. ¿Está en todo el cuerpo, me dices? La mitad del cuerpo. ¿Más se centra en la mitad del cuerpo, en la parte izquierda o...? Sí. La parte izquierda. Muy bien. Es como si hubiera vivido toda la vida con esto. ¿Así te sientes? Sí. Atrapada entre dos mundos o entre la vida y la muerte. Perfecto. De un lado siento la vida y como que soy algo y del otro lado como que soy un muerto viviente. Lo estás haciendo muy bien, María. Tranquila, después vamos a describir todo lo que es esto. Por partes, primero. Vamos a introducir una esfera despacio sin que ninguno de los grises lo note. Es una esfera, no tiene que ser grande, puede ser grande o pequeña, es igual de poderosa y sutil esta vez. Una esfera pequeña va a empezar a absorberte todo el miedo que tienes. Dime por dónde se acerca la esfera. Del lado izquierdo, derecho. Es una esfera que solo tú gestionas y ellos no pueden notarla. Vibra diferente. Sí.
Viene a absorberte todo el miedo. Deja que lo absorba todo. Vamos. Y empieza a absorber de dónde. De los pies o de arriba. De dónde está absorbiendo. Del pecho hacia abajo. Todo, 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 todo. Puede ser muy pequeña, pero es muy poderosa. Podría desaparecer con este lugar si quisiera, pero no. Primero empecemos con el miedo. Mientras te vas limpiando lentamente, Lara me conecta si me comenta si ya lograste conectar con María. ¿Cómo la ves? La veo precisamente, como dijo ella, entre dos mundos. Es como si de ese otro lado estuviese conectada con esa otra dimensión, incluso ese otro lugar, a través de esas conexiones tecnológicas que posee de su lado izquierdo. Por ahí controlan muchas cosas de ella. Reacciones, por ejemplo. Reacciones. Tú te vas envolviendo a tu esfera y vas estableciendo conexión con ella y le preguntas si permite que le ayudemos con la sesión. Conecta con su parte más lumínica y pregúntale sin que los demás se den cuenta, telepáticamente. Dice que ¿Aceptó? sí. Perfecto, estamos Sí. allí. Todavía camuflados. Mientras tanto, María me comenta si has retirado el miedo. Perfecto. A ese punto sacamos todo, todo, todo el miedo, la esfera se lo lleva fuera. Y mientras se va retirando y se ha retirado todo ese miedo, vamos a colocar alegría, calma, serenidad, confianza. ¿Con qué? No de afuera, de ti misma. Así como produces miedo, puedes producir todo ello de dentro hacia afuera. Conecta con tu ser interno, contigo misma. Y de dentro hacia afuera vas compactando tu propio cuerpo, equilibrando un lado y otro lado. Y mientras lo haces, dime si ellos ya lo notaron o todavía. No, es como si estuvieran todavía chequeando, como que estuvieran monitoreando en la computadora algo. Mientras energéticamente te vas equilibrando, quiero que mentalmente salgas de ese cuerpo y te veas de afuera. Uno, vas a ser más invisible y más sutil para ellos, no lo notarán. Dos, te vas a ver de afuera, ¿lista? Dos, sales. ¿Te ves de afuera ahora? ¿Puedes ver tu cuerpo? No. Dime qué logras ver. Nada. ¿Todavía estás en la camilla? Sí. Bien, coméntame qué sientes. Tranquilidad. Me siento flotando, pero no logro ver nada. Bien, con el ojo de tu mente vas a salir y vas a observarte de arriba. Uno, como si esta escena fuera una película. Dos, que tú controlas. Tres, salimos. Sí. Obsérvate de arriba. Aunque estoy acostada, está todo oscuro hacia a los lados. Muy bien. Hay uno al lado derecha y uno al lado izquierdo. Uno, ¿te refieres a los grises? Uno a cada lado. Muy Sí. bien. Sucede que ahora son ellos los que están atrapados y están en grandes problemas. Así que explora un poco el espacio. ¿Qué más ves? No te pueden ver. Es como si fuera un quirófano, pero como que es una nave afuera, en órbita. En órbita a la vez. Sí, la siento. ¿La sientes así? Bien. Sucede que puedes traspasar las paredes, puedes moverte como quieras, porque como ellos entraron en tu espacio, ahora tú puedes acceder a la de ellos sin permiso también. Y puedes usar toda la información que tienen a tu favor. Así que si gustas, explora porque no lo van a notar. Sí. Dime qué más logras ver dentro de la nave. Hay
muchos lugares, muchas personas más. Hay más personas. Sí, igual en la misma situación. ¿Cómo cuántas como personas? Que es una nave laboratorio. Es una nave considerablemente grande. Es grande. Si gustas, puedes salir de la nave y verlo desde fuera para ver qué tan grande es. Luego regresas. No estoy muy segura, pero creo que hay lagartos aquí. Los verdes, los... Oh, los de los simpáticos. otros. Sí. Muy bien, estos son los más simpáticos. Muy bien, ahí Sí. están. Te preocupes, son formas así, nacieron. Mientras Sí. lo vas haciendo, dime cómo te sientes. ¿Todo bien? Sí. Perfecto. Bien. Sigue explorando un poco más. Sí. ¿Qué más observas que te llama la atención? Toda su tecnología. Pasillos, botones, controles. No, es como si fuera todo a base de mental. Mental. Sí. Lo manejan con la mente. Sí. Muy curioso. Muy bien. ¿Detectas algún líder de este lugar? Solo el verde grande. ¿Hay uno verde grande que dirige? Sí. Ajá. Y Bien. Se lo vi en los pasillos. ¿Lo viste en los pasillos? Sí, hacia afuera. Hacia afuera y De las... Ajá. ¿Hacia afuera de donde están las personas? Ajá. ¿Cuántas personas logras ver? Son como más de 5 o 7. 5 o 7. Perfecto. Ahora quiero que revises algo. Con toda la energía que estaban cogiendo de tu parte izquierda, ¿a dónde la llevan? Observa. Está por un tubo. Ajá. Con conexiones. Toda va hacia arriba, hacia afuera de la nave. Hacia afuera de la nave. Sí. Sigue tu energía, porque ¿dónde va tu energía? Va todo tu poder. Hacia otros más. Hacia otras naves. Hacia personas, pues no personas. ¿Otros seres como estos? Sí, otros seres más fuertes. Más fuertes que estos, es decir, a otros jefes, más superiores. Sí. Superiores para ellos, porque para nosotros todo esto son puros parásitos, pero bien, así trabajan, en jerarquía, ¿no? ¿Ves la jerarquía Sí. entonces? Es que tu energía se lo va llevando para arriba, ¿no? Se lo llevan. Sí. Muy bien, excelente, María. Buen trabajo. A este punto, ¿puedes ver al último jefe de todos? ¿Hasta dónde llega tu energía? Sé que es otro verde como él. Más grande, más fuerte. Perfecto. Mientras más oscuros, más débiles para nosotros. No aguantan mucha luz. ¿Y qué es lo que hacen? Necesitan peones para hacer ese trabajo peligroso. Ellos no soportarían una vibración como nuestra directamente. Así que no te preocupes. Detecta si este está en otra nave o en su planeta. ¿Dónde lo ves? No, está en su planeta. De acuerdo. Regresamos a la nave, allí, cerca de tu cuerpo, sobre la camilla. ¿Bien? Ahora, como la ves, ya está más equilibrada, más iluminada que antes. Sí, un poco. Un poco mejor. Perfecto. Listo. Sucede que ya nos diste espacio, ya nos diste el permiso de trabajar en tu espacio. Lara, ¿qué observas? He estado siguiendo el viaje que estaba haciendo ella. Todo en orden. He observado también las entidades, todo, 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 todo. Bien.
Antes de accionar, María, haré la siguiente pregunta. ¿Qué conexión existe entre esta jerarquía y tu madre? No lo sé. Deja que la información te llegue del medio. Detecta si la energía de tu madre está relacionada o conectada de alguna manera con esta jerarquía, sí o no. Como si fuera parte de ellos. Ajá. Muy bien. Pues ubícala. ¿Dónde ves a tu madre? Con ellos. ¿En qué sentido? Como brindando con ellos. ¿Como brindando, o sea, trabajando para ellos? Sí. Ajá. Bien. ¿Tu madre ha llevado a otras personas aquí o cómo? Sí, como si fuera parte del plan. Parte del plan. Sucede que estos lagartos no son tontos. ¿La están utilizando? A ellas no. Ajá. Es como si ella fuera... Estuviera feliz con ellos. Estuviera feliz con ellos. Sí. ¿Tu madre hace este tipo de trabajos? Que yo sepa, no. Ajá. Bien. Entonces detecta, porque tiene cierta conexión con ella, coge información. ¿En qué sentido en qué sentido apoya a la jerarquía? No lo sé, nunca, no tengo conexión con ella directa. De acuerdo, pero sí tienes conexión con esta jerarquía porque entra en tu espacio, puedes acceder a esa información. Deja que la información te llegue del medio, detecta en qué sentido colabora. ¿Está colaborando o le han engañado y la están manipulando para llegar a más gente a través de ella? Es como si le hubieran prometido eternidad. Perfecto, le han prometido eternidad, te está engañada, ¿no? Sí. Y detecta si a ella también le quitan su energía. Sí, pero no se da cuenta ella. No se da cuenta, es así. La están engañando, la están utilizando, ¿no? Sí. Y coge la información de la jerarquía. ¿Qué va a pasar cuando ella deje su cuerpo? Ah, ella piensa que va a estar con ellos. ¿Que va a estar feliz con ellos? Sí. ¿Y a dónde realmente se la van a llevar? Coge la información. A su planeta. A su planeta de ellos, su mundo de ellos. Muy agradable su planeta, paradisíaco. No lo creo. Muy bien. La están engañando, ¿no? Sí. La están utilizando, es así. No se puede hacer trato con ellos. He escuchado que quienes trabajan con este tipo de entidades, sí, hablan de que se protegen, de que no, en realidad no. Ya se dieron su voluntad, solo la están utilizando hasta donde pueden llegar a más personas. Porque para eso están, para que puedan llegar más personas. Bien, no hay problema. Desde tu espacio regresas nuevamente contigo. Entonces, gran parte de las acciones de tu madre que ha influenciado en tu vida estuvo condicionada por esta jerarquía. Sí. Bien. Ahora te haré la siguiente pregunta. ¿Desde cuándo tienes conexión con esta jerarquía, en esta vida o más atrás? Con esta jerarquía desde que nací. ¿Desde que naciste ya? Sí. Bien. Vamos a regresar el tiempo y vamos a ir al momento en el que naciste. ¿Estás lista? Antes de que nazcas. ¿Lista? Antes de que nazcas. Uno. Vamos contigo. Lara, tú nos acompañas. Dos. Atrás. Observa la escena. Obsérvala de arriba como una película. Dime qué estás viendo.
Aún nada. Toma tu tiempo. Uno. Esa información es tuya, completamente tuya. Dos. Puedes acceder a ella. Dos. Tres. Atrás, antes que nazcas. En el vientre de tu madre. ¿La veo a ella embarazada? La ves embarazada. Bien. Sí. ¿Dónde la ves? En casa. Perfecto. Paras el tiempo y detectas si a ese punto ya tienes conexión con esta jerarquía. Obsérvate allí, dentro del vientre, y detecta si ya tienes conexión con esta jerarquía. Es como si estuviera haciendo un ritual. ¿Tu madre? Sí. Bien. Con una persona. Con una persona. Este ritual, estas acciones que está realizando, no tienes que conectar con su energía ni nada de ello, solo te haré la siguiente pregunta. ¿Está accionando de acuerdo a esta jerarquía? Es decir, ¿actúa por influencia de esta jerarquía? Es como si se sintiera parte de ellos. Perfecto, es por ellos. Bien, antes de que haga el ritual, ¿tú estás conectada con esta jerarquía o todavía? Creo que ya estaba conectada. Ya estabas conectada. Vamos al momento. Vamos atrás en el tiempo. Antes que conectes con esta jerarquía. ¿Lista? Uno. Dos. Tres. Atrás. ¿Dónde estás? Es como si estuviera haciendo pacto para vivir. ¿En qué parte? ¿Dónde te ves? En el cielo. ¿Antes de reencarnar? Sí. ¿Antes de encarnar como en el vientre de tu madre? ¿Antes de esta vida? Sí. ¿Antes de bajar aquí a la tierra? Uh-huh. Observa la escena de arriba. ¿Qué estás viendo? Como si fuera el dios. ¿Ves como un dios? Dándome los, como los panfletos de viaje, qué es lo que quiero vivir, qué es lo que quiero disfrutar. De acuerdo. ¿Y en esos panfletos o en ese como contrato que dice? No los puedo leer bien. Bien, pues ahora tienes el total poder de acceder a ella y detecta solamente si en uno de los términos relata que tienes que pasar por las situaciones que has pasado en esta vida. Sí, ese contrato dice que tengo que, para acceder, para querer vivir o para bajar otra vez, para poder alcanzar el cielo. Muy bien. Tengo que hacer eso. Bien. El hecho de que creciera sin padre, tuvieras una madre un poco difícil, ¿todo ello también estaba allí en los términos? Aparte. Ajá. De acuerdo. Detecta ahora, paras el tiempo. Tú tienes el poder ahora. ¿Él es un dios? Te pregunto. No. No lo es. Es alguien disfrazado. Punto. Eso es. Ahí detienes el tiempo. Tomas conciencia de tu poder, detienes el tiempo y le ordenas que se muestre como es ahora. Muéstrate como eres. ¿Es un lagarto? Es un lagarto. Perfecto. Detecta si este lagarto corresponde a la jerarquía que vimos anteriormente. No, más alto. El... ¿Es de otra jerarquía o es de un rango más alto en la misma jerarquía? Es diferente jerarquía. Es otra jerarquía. Más alto. ¿Más alto a qué te refieres con ello? Como más poderoso. Una jerarquía más grande. Sí. Bien.
¿Y en qué momento conoces a la jerarquía que vimos al inicio, ya cuando estuviste en la tierra? Ajá. A través de tu madre. Sí. Ya. Punto. Curiosísimo. Muy bien. Lara, ¿cómo estás? ¿Está yendo fluida, María? Pero acompáñanos. ¿Has visto alguna información adicional? Dime. Sí, cuando estábamos allá del otro lado, con los grises, me llegó que el tema de los sueños cuando ella era pequeña, que los tenía esa entidad que le decía que era suya, tenía mucho que ver con estas entidades. Yo lo veía como una especie de visión del holograma o algo que le quería mostrar, y tenía mucho que ver también con que ella interiormente reconociese a esa persona o a ese ser como su padre. O sea, como logrando también un rechazo o algo así. Bien. Esta figura que le decía que era suya corresponde a la jerarquía de la madre, ¿no? Que es con la que la se conectaba primera, con la madre sí. En la primera. De acuerdo. Así es. Bien. Perfecto. Regreso contigo, María. En ese punto en el que estamos frente a esta jerarquía ya antes de que reencarnaras aquí, detectas este lagarto. Sí. ¿Recién lo conectas o lo conoces allí antes de bajar a la Tierra o ya más antes? Es decir, ¿cuánto tiempo está conectado contigo para que venga y te condicione de esa forma? Es como si me hubieran aventado. Si te hubieran aventado. A la Tierra. A la Tierra. Bien. No sé, siento conexión con ellos desde antes, como peleas entre ellos. ¿Sientes conexión con este lagarto, con la jerarquía de este lagarto de más antes? Sí. Perfecto. Muy bien. ¿Estás lista para ir más atrás? Sí. Uno. Quiero que regreses atrás, antes de que conectes con esta jerarquía. ¿En qué momento conectas con esta jerarquía? Antes de la de tu madre. Uno, con esta jerarquía que te está dando el contrato. Dos, vamos atrás. Tres. Es como de pleitos atrás con ellos. ¿Los conocías de antes? Sí. ¿Que observas una vida diferente? Sí. ¿Dónde te ves? Soy una leona. ¿Como una leona, una felina? Sí. ¿Erguido en dos pies? Sí. Muy bien. Una leona. ¿Qué sucede? ¿Cómo te ves? He peleado con ellos, estoy con las manos ensangrentadas. Perfecto. Antes de que pelees con ellos, retrocede el tiempo. ¿Lista? Dos. Antes del conflicto. Tres. Atrás. ¿Dónde la ves? A mí. Ajá. En una nave. ¿Como felinoide? Sí. ¿Cómo te llamas en esa vida? Solo me dicen Leo. ¿Leo? Sí. ¿Como Leo? ¿Eres femenina o masculina entonces? Chica. ¿Eres femenina? Sí. Leo. ¿Es así tu nombre? Ajá. Bien. Cuento tres y me pasas con Leo. ¿Lista? Sí. Uno. Dos. Leo. ¿Me escuchas? Sí. Sí. Hola, Leo, ¿cómo estás? Bien. Soy un amigo que te habla del futuro, una línea de tiempo futura. Sí. Y cuéntame qué está sucediendo. Estamos terminando la guerra. ¿Esta guerra con qué objetivo?
Para parar a todos los grises. Grises. Eliminar el odio. Y eliminar el odio. Sí. ¿Estás en tu nave de guerra? Sí. ¿Qué función cumples en la nave? Soy una guerrera. Bien. ¿Es que han ido a atacarlos o y se están defendiendo o ustedes han ido a atacar? Estamos defendiendo a la gente de ese planeta. ¿Y qué planeta es ese? Está entre la Tierra. Se han ido a refugiar a ellos a la Tierra. ¿Se han ido a refugiar a la Tierra? Sí. ¿Quiénes? Los lagartos y otros más. Muchos lagartos y otros más. Sí. Bien, ¿y qué planeta están defendiendo, me dices? El planeta Tierra. ¿El planeta? Martina. Sí. ¿El planeta Tierra cuál? El planeta Tierra. ¿Le están defendiendo? Sí. Bien. ¿En tu nave estás sola? No. ¿Con quién estás? Estoy con más familia. ¿Familias felinoides como tú? Sí. ¿Ya has peleado con ellos antes? No. ¿Te has preparado para esto? Sí. ¿Tú tienes una especie de jefe que les manda a hacerlo o cómo es que se organizan? Somos guardianes. Somos criados para eso. Felinoide. Muy bien, Leo. Creados para ello. Sí. ¿Cuánto tiempo, qué edad tienes hasta este punto? Como 15. ¿15 años? Sí. ¿Eres muy joven? Okay. Avanza en el tiempo a un punto importante que sucede. Es peleando en la Tierra. ¿Logras bajar a la Tierra? Sí. ¿En qué parte de la Tierra se da la confrontación? ¿En el aire o acá en la Tierra? ¿Cómo lo hacen? Entre el espacio, entre entre la Tierra y el espacio entre la Tierra. La órbita. Sí. Es una guerra constante, ¿eh? Sí. Muy bien, Leo. Avanza en el punto, avanza en ese tiempo, un punto importante. ¿Logras ya confrontarte con alguno de ellos? Sí, en la Tierra. Cuéntame lo que está pasando. Es un pleito entre ellos, uno. Aún no tengo la audacia. Aún no tengo. Ajá, la audacia. ¿Pero qué pasó? La habilidad como para. Como tienen ellos. Es impresionante. ¿Qué es lo impresionante? El odio, el rencor que tiene. Sí. Es como su naturaleza, ¿no? Sí, es como parte de ellos.
Muy bien, Leo. Ahora quiero que te observes desde fuera. Sí. Y avanza en el tiempo, dime qué sucede. La tierra se cerró. ¿Se cerró? ¿Qué quieres decir con eso? Se puso en cuarentena. Ajá. A los que quedaron nos atraparon. Nos atraparon a todos. ¿Quedaron atrapados? Sí. ¿Dentro de la tierra? Nos atraparon ellos. ¿Los lagartos? Sí. Bien, ¿qué pasó contigo? Nos tienen encerrados. ¿A dónde se los llevaron? En unas jaulas muy frías. ¿Felinos como ustedes? ¿Varios? Sí, de otros diferentes. ¿Otras razas también? Sí. ¿Dónde los tienen? ¿Como en una nave o cómo? Sí, entre la tierra y el cielo. En la órbita. ¿Qué significa esta cuarentena? ¿Quién lo ordena? Es el cierre de la tierra. ¿Es un ciclo natural o alguien ha accionado a que se cierre de esa forma? ¿No pueden escapar? No. Son hermanos que cerraron la tierra. Dieron sus vidas para cerrarla. ¿Hermanos como tú? Sí. ¿Y por qué lo cerrarían? Para salvarlo. ¿Para que no escapen los lagartos? Sí. ¿Y tuvieron que sacrificarse algunos, como tú, de pronto? Sí, mi familia está allá afuera. ¿Tu familia está fuera de la tierra? Sí. Muy bien, Leo. Entonces tuvieron que quedar atrapados aquí dentro de la tierra para evitar que estos se sigan expandiendo. Sí. ¿Esto hace cuánto tiempo sucedió? ¿En el tiempo de la Tierra? Muchísimos tiempos. Demasiados. ¿Hace mucho tiempo? Sí. Bien. ¿Listo? Este espacio. Puedes acceder a toda la información que te compete. Te haré la siguiente pregunta. Observa la escena desde fuera. Puedes ver que estás en la jaula, ¿es así? ¿En algún momento dejas tu cuerpo de felinoide? ¿Cuándo nos mata? ¿Los matan? Sí. Bien. Dejas el cuerpo. ¿A dónde vas? Hacia arriba, hacia su cielo. Prosigue. ¿A dónde llegas? Es con el lagarto. Bien. Entras a su sistema, ¿no? Sí. ¿Y a partir de ahí has estado reencarnando bajo sus condiciones? Sí. ¿Te encuentras con el mismo lagarto, justo el mismo que estuvo antes de que nacieras como María? Sí. Bien. ¿Cuántas vidas estuviste bajo sus condiciones existiendo? 3 o 4. 3 o 4. Observa de lejos esas vidas, ¿qué de común tienen? Todas, no soy feliz. ¿Qué más observas? No tengo
No tengo mi familia. Curiosamente es como un evento, como una información que se repite, ¿no? Sí. Se repite. Y es como que aquello que te hizo daño desde un principio y te lastima y les genera energía a ellos, se encargan de que se repita. Sí. Para generarte más, para sacarte más energía. Sí. Bien. Ok. Hemos ido profundo, Leo. Un gusto encontrarme contigo. Gracias. Vamos a ir atrás. Y vamos a reventar todo esto desde raíz. ¿Lista? Sí. Lo que energéticamente ha sido generado, energéticamente puede ser tranquilamente anulado. Físicamente puede que la Tierra todavía esté en cuarentena y cerrada, está bien. Pero lo que energéticamente te compete puede ser modificado con justa razón. Vamos a regresar en el tiempo al momento en el que, al momento antes de que se cierre la Tierra, antes de que quedes atrapada. Uno, sí. Cuando todavía estás con tu familia en tu nave. Dos, tres, atrás. ¿Estás allí? ¿Con tu familia en tu nave? No. ¿Dónde estás? Mi familia. Mis amistades, mis compañeros. Mi familia no está aquí. ¿Dónde estaba tu familia? En mi planeta. En tu planeta. ¿Cómo se llama tu planeta? No lo recuerdo. La información te llega del medio. Estás con varios que son de tu planeta. ¿Cómo se llama? Sirio. ¿Cómo Sirio? Muy bien. Leo, antes de que terminen atrapados, en el momento en el que ustedes están yendo, ¿no? A defender a la Tierra, paramos el tiempo. ¿Bien? Todo se detiene, en absoluto, todo se detiene. Para ti, en tu espacio, todo se detiene. Y aquellos que están yendo por ti a atacarte, porque se están como defendiendo, también se detienen, todos. Aquellos que tienen la intención de ir a tu espacio y apoderarse de ti, apresarlos, ellos, todos, se detienen. ¿Puedes verlos del otro lado? ¿Están en sus naves, los lagartos, o cómo operan ellos? Están fuera, en el aire. Detenidos todos. Ahora, sí. A través de estos, contactamos al jefe de todos ellos, hasta el último. Detecta al jefe de todos estos lagartos, al último de todos. ¿Dónde lo ves? Esta mano izquierda. ¿Lo ves como por la parte izquierda? Sí. Ubícalo en qué está, en dónde lo ves, de qué manera está dirigiendo a su ejército. Está en la parte de arriba. ¿Cómo en la parte de arriba? ¿Bien protegido? No. Ah. Peleando. ¿Él también pelea? Sí. Sucede que ahora ya no puede moverse. Detenido todo. Mientras todo está detenido, María, Leo, tú vas a un espacio, vas limpiándote de dentro hacia afuera, tensiones, miedos, todo. Límpiate, límpiate, límpiate. Mientras tanto, Lera, tú logras observar algo. Sí. ¿Observas al jefe de todos? Sí, lo veo arriba, con sus compañeros. También veo, por otro lado, a los amigos de... a los compañeros de Leo, peleando arriba.
O sea, no los que han, no los que están encarcelados, sino otros más que han aparecido. Bien. Observa el líder. ¿Qué raza es? Draco. Pero es distinto. Tiene, es muy humanoide, muy alto, muy grande. Se diferencia mucho de los otros dracos o reptilianos que están peleando. Tiene la cabeza muy alta, muy grande. De acuerdo. Pero es como entre blanco, ¿no es cierto? Sí. Sí, es como el que está el más alto. La jerarquía más alta. El más alto. ¿Es medio blanco? Uh-huh. ¿Pálido? Albino. ¿Albino? Sí. Curioso. Muy bien. Eres el que está dirigiendo todo. Ok. Sí. Pues hasta el... Todo se va deteniendo. Leo, tú mentalmente comunicas toda esta acción, porque vamos a accionar de manera diferente, ya no frontalmente, ya no en los terrenos que ellos dominan y puedan accionar, no, desde dentro, desde más dentro de donde ellos ya no pueden acceder. Todos se calman, ponemos el miedo, las iras, la adrenalina de estar en la batalla, no, vamos a proceder diferente. Aparecen esferas que empiezan a limpiarles de todo tipo de cargas densas de cada uno de ustedes. Sale todo, no se preocupen por los que de pronto ya están atrapados, luego iremos por ellos. Uh-huh. Es una batalla diferente la que vamos a hacer aquí. Es que no necesitamos luchar, va a ser diferente. Primero, nos limpiamos, todos. Y se darán cuenta que mientras más liviano, más en control esté el ambiente para nosotros mismos, es más pesado para ellos. Nos tranquilizamos, de dentro hacia afuera, cada uno con sus esferitas, se limpia de arriba abajo, vamos, todos. Tú, tus compañeros, todos los demás felinos que están aquí, vamos a proceder diferente. Uno, tres y todos están serenos, calmos, vibrando alto. Dos, tres, limpios y en luz. Todo detenido, en absoluto. Ahora sí, con mayor fuerza. ¿Cómo te sientes, tío? Bien. Punto. La sola intención de estas entidades de querer cogerlos, aprovecharse de ustedes, por la labor que están haciendo, ya hace que estén atrapados en su espacio. Energéticamente todo esto será anulado aquí. De inmediato, el líder de todos ellos. Bueno, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? Draco. Muy bien. Leo, te envuelves en luz de dentro hacia afuera y en una esfera que te protege. Una esfera que contiene todo tu poder. Si intentaran romperla, explotarías y ellos explotarían todo. Es decir, que ni se atrevan a acercarse. ¿Estás envuelto en tu esfera? Sí. En tu esfera de poder, perfecto. Ahora puedes moverte allá afuera en el espacio, entre las naves de guerra. No hay problema, todo está detenido. Y te acercas al líder de todos ellos, al frente del líder. Cuando estés delante de él, me lo dices. Ya. ¿Tienes algún miedo? ¿Cómo te sientes? Me siento bien. Muy bien. Pues le miras a los ojos y le ordenas que te dé su nombre, letra por letra. Quiero tu nombre. Mentalmente, primera letra.
es D, R, R, A, A, K, K, O, O, Draco. ¿Como Draco solamente? Uh-huh. Perfecto, entonces. Bien. Draco está atrapado y no puede moverse. Completamente quieto. Una inmensa esfera envuelve a cada una de sus naves. Empieza a absorber a todas sus naves de guerra. Junto con todos los bichos, con todos, con todos, con todos. Absorbe y absorbe a todos, incluyéndolo a él. Es una inmensa esfera blanca, potente, casi tan grande como la Tierra. Absorbe todo lo que respecta a este Draco. Y detecta si en esta jerarquía, Lío, también está aquel lagarto que se hace de Diosito y es el que gesta tus vidas. ¿En qué parte está él? Está detrás de ellos. ¿Está en un punto más elevado, por así decirlo? No. ¿O cómo lo ves? Como aún no tiene tanto poder. Como aún no tiene tanto poder. Sí. Bien. Igual, atrapado en la esfera. Está atrapado entre la esfera, pero aún no le dan ese cargo. Aún no le dan ese cargo. Pues no hay problema. Estamos justamente en el momento pasado antes de que suceda todo ello. Así que igual termina atrapado dentro de la esfera. La esfera inmensa absorbe todo. Naves, seres, toda esta jerarquía, hasta el último líder de todos. Mientras los que son como tú se van liberando, pueden ir saliendo de sus naves, pueden dejar sus armas, no es necesario. Porque esta actitud también solamente alimenta la otra actitud. Es como alimentar la dualidad. Sí. Vinimos a hacer algo diferente. Y ya no a jugar así. Uh-huh. Envueltos ellos en una inmensa esfera. ¿Listo? ¿Todos? Uh-huh. Bien. De inmediato le ordenas el total de contratos que tiene preparado para ti. Desde esa línea de tiempo hasta la línea de tiempo. Como María. El total de contratos. ¿Cuántos son? Millones. Muy bien, hay un número. Son como 155. ¿Como 155 millones? Sí. Esa cantidad representa el nivel de encarcelamiento en el que te han tenido. Sí. Tú mismo lo envuelves en una esfera y los destruyes. Todo. Desintegrado dentro de la esfera. Ni ceniza ni nada queda. ¿Rechazas a esta jerarquía en absoluto de tu espacio? ¿Tienes que decirlo? Los rechazo de esta energía y de esta vida mía. ¿Y de todas tus líneas de tiempo? Y de toda mi línea de tiempo. En todas tus existencias, ¿no? En todas mis existencias hasta María. Hasta María y desde María. ¿Desde María? De principio a fin, es así. Muy bien. Destruido todos los contratos y junto con los contratos, uno. También al mismo tiempo, mientras tú te liberas, están liberando todos los demás que en algún momento habían quedado atrapados, fíjate. Están haciendo lo que tú hiciste. Dos, y desde sus propios espacios, todos ellos están alimentando esta inmensa esfera blanca que tiene atrapada esta esfera. Dos, atrapada esta jerarquía. Dos, ellos son destrucción. Ellos son muerte. Vinieron a esconderse aquí.
de lo que ellos ya decidieron ser, destrucción y muerte. El multiverso se encarga, dos, tres, los destruye. Ellos existen solamente a través de engaños y se refugian en nuestros egos. Muchos de ellos son muy inteligentes, solo se refugian de sí mismos, de lo que ya son, hasta que son expuestos y destruidos. Observa cómo se destruye en Lío. Hasta el último. Cuéntame lo que sucede. Está la esfera. Y mis compañeros felices. Muy bien. La esfera destruye todo lo que está dentro. Lo desintegra al mínimo. Y se va fuera de la tierra. Fuera. Sí. No quedan ni residuos dentro de la esfera. Fuera. Muy bien. Desde ese punto, ¿cómo ves a tus compañeros? Felices, igual que yo. Perfecto. Ahora, ¿cómo ven a la tierra? Más tranquila. ¿Más tranquila en su proceso? Sí. Pues esta es la limpieza que tú viniste a hacer aquí en la tierra. Este es tu aporte valioso. No lo hice yo. Este es parte de tu viaje a la tierra que costó. Pero lo vale, ¿no? Sí. Pero es momento de que prosigas ahora a partir de tu propia voluntad, como tiene que ser, como debió ser desde un principio. Bien. Cada uno en su proceso, Lío. La tierra en su proceso. Está avanzando a su ritmo. Y ustedes también, todos, en todos los niveles y en todas las dimensiones. Lío, pues, ¿qué queda? La tierra está bien por ahora, desde tu espacio. ¿Regresan a su planeta? ¿O qué piensan hacer ahora? Terminar el proceso. ¿A qué te refieres? Terminar todo para regresar con la familia. ¿A qué te refieres con terminar todo? No lo sé. Muy bien. Todos regresamos al origen. Los caminos son diferentes, pero todos regresamos. No te preocupes, todo se dio tiempo. Pero detecta. ¿Algún mensaje que tengas para María desde donde estás? Solo amor y abundancia. Pues deja que ese amor y abundancia se expanda de dentro hacia afuera en tu propia creación. Desde tus propios cuerpos, de dentro hacia afuera. Todo ese poder de manifestación, todo ese poder de creación, se alinea. Mientras te vas limpiando, Lara, ¿qué ves? Observa. Cuéntame. Bueno, seguí lo que estaba sucediendo. Veo un cambio drástico en la historia personal de las entidades, o sea, de ellos, como felinoides. O sea, el solo hecho de vernos dejar las armas, entre ellos dejar las armas, y ver con su propio poder interno y su seguridad en sí mismos. Ver cómo todos se destruyen simplemente por el deseo de liberarse. Y
siento como que ya no buscan luchar por una causa en concreto. O sea, tan drástico como llegar a una guerra, ¿no? Uh-huh. Es como se sienten distintos, más centrados. Sí, así es. Es como que antes había mucho conflicto. Había mucho conflicto. Y ese es otro punto, una decisión que a veces tomamos. Y puede sonar algo muy repetitivo, pero es así. A la oscuridad no le podemos combatir con oscuridad, al odio no le podemos combatir con odio. Se multiplica más. La oscuridad, cuando retrocede realmente, cuando nosotros brillamos, cuando nos expandimos, cuando trabajamos con nosotros mismos, ya no hay espacio para este y solito se aleja por un tema de densidad frecuencial. Se aleja. Es como que en un momento somos agua, pero vamos a pasar haciendo aceite. Poco a poco, por la misma naturaleza, nos vamos alejando. ¿Qué opinas, Lilo? Creo que sería la mejor manera de luchar, entre comillas, contra la oscuridad. Sí. Con amor y sabiduría. Uh-huh. Y paciencia. Y paciencia. Eso traspasa todo. Puedes ubicarte en cualquier dimensión, por muy pesada que sea. Si llevas esto conectado a tu centro, no hay barrotes que te detengan. Si crean que este 3D es una cárcel incluso, pues no lo será si no lo permites. Eso es romper con esa dualidad. Cuéntame cómo ves tu planeta, Leo. Mucho más armonioso. Uh-huh. Perfecto. Muchas gracias, Leo. Un gusto conectar contigo. Regreso con María. Dos. María, al momento sí. Actual contigo. Bien. ¿Qué sucede? Que ya hemos destruido la jerarquía de origen, la jerarquía que estuvo gestionando mucho, pero todavía queda la jerarquía que llegó a ti a través de tu madre. ¿Lista para quitarlas encima? Sí. Bien. Como verás, te ves en la camilla, dentro de esa inmensa nave todavía, ¿no? No tan... ¿Dónde te ves? Ya no tan atrapada, pero sí. Exacto, ya no tan atrapada, más suelta, más potente. Sí. Pues listo. Sales de ahí rompiendo todo. Sales de la nave. Traspasas todos en un agujero. Nada te detiene. Cuéntame qué sucede. Es... Me falta el de la cara, no lo puedo quitar. ¿El de la cara? Uh-huh. No te preocupes. Sí. Pues de dentro hacia afuera lo derrites. Y poco a poco irás viendo mejor todo. Y cuando te ubiques por fuera de la nave, iluminada, más limpia. Y no te preocupes, ya mandaremos a estos para que te quiten todo lo demás. Pero cuando ya estés mejor y allá fuera de la nave, me lo dices. Ya. Detienes todo. La nave deja de moverse. Todo se detiene. Podrá ser muy grande. Pues grandemente detenido, todo, porque puedes. Coges la información que tienes y la compartes con todos los humanos que están adentro. La información es luz, cada uno la decide tomarla y despierta en cada uno lo que tú despertaste en ti. Acelera el tiempo, uno, al momento en el que todos empezaron a hacer agujeros a la nave y se ponen a un costado tuyo. Dos, todos los humanos que estaban atrapados. Tres. Ahora al costado tuyo. Limpiándose. ¿Cuántos humanos son?
Siete. Siete. Bien. Lo que tú harás, ellos lo estarán haciendo consigo mismos y en su espacio, ¿bien? Le ordenas a todos que te saquen todo lo que te han colocado, en absoluto. En todos tus niveles, en todos tus cuerpos, incluso en lo físico, si es que así fue, en algún momento. Dime de dónde te están sacando todo. De todo el cuerpo. Todo lo que van sacando en una esfera. Cuéntame. Desde los pies hasta la cabeza, brazos, cintura, ombligo, todo. Nariz, todo. Bien. Todo, 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 todo. Todo lo que sacaron en una esfera, no pueden llevarse nada. Y dentro de esta esfera automáticamente se va desintegrando y destruyendo todo. Y mientras eso sucede, obsérvate que no quede nada. Mientras te vas limpiando, Lara, ¿cómo ves a María? Percibo algo curioso. Y es que, o sea, cuando vi que esas entidades empezaron como a drenar todo eso que le habían puesto, tanto, bueno, en realidad energéticamente, pero se fue como manifestando en lo físico. Y siento que todo eso que ella estaba aportando no le permitía perder peso. Es como que lo tenía todo como cerrándola como por cerrándola. Todos sus canales. Y no le permitía que su energía fluyera. Y simplemente estaba como cerrada, como bloqueada. Muy bloqueada. Perfecto. Sí. Observa que todo le están quitando. Sí, tiene mucho sentido lo que dices. Es un punto muy recurrente en muchos de los clientes que hemos tenido también. Estos bloqueos generan ese tipo de condiciones. ¿Puedes ayudarme con el del pecho? Muy bien. ¿Tienes uno en el pecho? Sí. Pues le ordenas a ellos que te lo quiten de inmediato. Dime quién ha venido. El lagarto. ¿El jefe? Sí. Muy bien, qué bonito. Pues que empiece a trabajar. Vamos. Mientras se lo va quitando, ¿Lara ves al draco? Sí, veo que vino como flotando. Y ella tiene como una cosa dura, metálica, cuadrada acá. Y la entidad hace como así y se lo quita. Hace como un ruido así como metálico, como de vapor, aire, no sé qué. Y se lo quita. Y se lo quita. Es como una placa. Perfecto. Dura, grandota. Fuera, fuera. Todo eso. ¿Cómo se llama este draco, Lara? Este lagartito. Pues con sus labios me dice Riashis. Algo suena así, suena así. Como Riashis. Sí. ¿Me pasas con Riashis? Sí. Dos. Tres. Hola, Riashis. ¿Me escuchas? ¿Cómo estás? ¿Cómo no escucharte? ¿Qué pasó? Veo varios agujeros en tu nave. Parece que ya llegó el momento del juicio final. Al parecer, la pequeña Har se ha liberado, ¿no?
ha llegado el final. Es este el final. Dímelo tú. Todavía tengo tantas cosas por hacer con ella. Pero creo que ella no quiere. Para ella sí. Proyectos. Cuéntame una cosa. ¿Desde cuándo conocen a la madre? Es una larga historia. ¿De esta vida o más atrás? Desde su juventud, pero ella trae intereses desde hace muchas vidas atrás. Claro. Ha de ser. Para que pueda entenderse bastante, ya hay cierta conexión de antes, ¿no? Pero eso es porque ya lo permite en algún momento o porque ustedes la han engañado bien, ¿no? Ella se abrió. Uh-huh. Ella obtuvo ese deseo de querer entrar. Entrar. De y acuerdo. Nosotros también. Claro. Bien engañada la tiene. En parte. Por supuesto. ¿Acaso crees que ella tiene algún poder sobre nosotros? Ella simplemente se está dejando llevar por un deseo banal, por un deseo idólatra. Ególatra. Muy dulce para ti. Cree que con esto estará protegida y cree que con esto tendrá poder. Se siente poderosa, escoltada de cientos de miles. Pero solamente es un muñeco que nosotros manejamos con un hilo. Simplemente no es. ¿Quién es? De acuerdo. Muy bien, Ryoshi. ¿Cuántos jefes hacia arriba están atrapados entonces en el espacio de María? 5 jefes más. Uh-huh. El último de todos. ¿Cómo lo ves? Mientras se está petrificando lentamente. No está feliz, nada feliz con él. Sí. Está odiando. Bueno. Su planeta, su dimensión, todo tiembla. ¿Quién le mandó meterse en el espacio de María? Él solito se metió aquí. Bien. Ryoshi, le sacan todo a María. Todo. Todo. Y mientras van terminando las relaciones sentimentales, ¿por qué tan interferidas? ¿Por qué no fluye bien en ese sentido? También laborales en general. Ella estuvo hablando de un pacto antes de nacer, justo después de morir. Uh-huh. Y después de ser destruida. Ah, okay. Ese pacto estuvo preparado. Uh-huh. Tenemos muchísimos preparados. Uh-huh. Dependiendo de nuestras necesidades para cada inquilino de su nueva vida preprogramada. Qué bonito. Ella se portó muy mal esa vida. Uh-huh. Por ende, quisimos que tuviera sus siguientes vidas dolorosas, caóticas y difíciles. Entiendo. Digamos que les generó problemas en su vida como felina. Todas las siguientes, todas. Muy bien.
Ok, correspondía entonces a la jerarquía que ya fue destruida y ustedes estuvieron también alimentándolo, ¿no? Alimentando ese tipo de limitaciones. También lo del padre. ¿Qué pasó con lo del padre? ¿Tenía que ver con ustedes o con la anterior? Lo del... Sí. No, la anterior. Con la anterior. Simplemente ocurrió después. Nosotros tuvimos que ver con todos esos problemas. Perfecto. La siguiente simplemente fue un pacto que hicimos con ellos después, mucho después. Con ellos. Siguieron nuestros juegos. Claro. Con ellos te refieres a la jerarquía anterior, que ya fue destruida, ¿no? Sí. Bien. Se ayudaron. Sí. Ok. Entonces tu jerarquía ya conoce a la madre de María desde hace mucho antes, ¿no? Sí, en realidad también fue pactado, pero simplemente ocurrió después de nacer, en su etapa de adolescencia. ¿Quién es aquella entidad de buen sentido del humor que se acercaba a decirle que ella es de él, que le pertenece desde muy antes? Es una creación. ¿Pero quién se lo, una creación. Se lo dijo? No es alguien, no es alguien. ¿Sí, no? Es una creación de las entidades que estuvieron, que han sido destruidas. Ellas crearon una creación, algo que parece tener conciencia. Sí. Y tomaron la información de ella. Tomaron la información de ella, de todos los pactos que tenía, de todos sus problemas. Y simplemente crearon algo que le calara profundo en su interior y pudiese marcarle desde joven. Anulado de raíz. Esa jerarquía ya no existe, ¿es así? No. Ya no existe. No. No existe. Muy bien. Otra pregunta. Una hermana gemela. Esa información tiene que ver con la madre que es títere de ustedes. Parte de ella es títere. Y sé que parte de ella también tiene su luz. En algún momento despertará, sí. Sino que ella decidió un camino más largo. Pero bueno, su proceso. Pero pregunto, ¿dónde está? ¿Ha habido una gemela? No lo sé. ¿Sí o no? Posiblemente sí, pero yo no tengo nada que ver. No lo sé. ¿Quién lo sabe? ¿Tu jefe? Ella, su abuela. Su misma abuela lo sabe. Muy bien, pero es tu títere, ¿no? Ya no te esconde nada. ¿O no puedes acceder a ella? Bueno. Pensé que tenías más poder, ¿eh? No intentes tocarme las narices. Cuéntame entonces. Sí hay una gemela. Sí, hay. ¿Dónde está? Está muerta. ¿Hace cuánto? Desde pequeña, desde niña murió. Okay. La abuela la destruyó. ¿En qué sentido? La abuela la asesinó. Uh-huh. Y no quiere hablar de eso. Uh-huh. No quiere. La esencia de lo ella. Claro, me imagino. Se protege de sí misma, pero igual. Me imagino que ese dolor por haber hecho algo así y todo ello ha hecho que ella se aferre más a ustedes, ¿sí o no? Sí, ella tiene miedo, culpas. Esa acción. Pero su dureza no le permite ver. No le permite ver porque igual ustedes tienen que ver con ello también. ¿Esa decisión fue alimentada por ustedes, sí o no? Sí.
Por supuesto que sí. Entonces, ¿dónde está la esencia de la gemela? ¿Está en su poder? ¿Ustedes no. la tienen? ¿Dónde está? No. Escapó. Desapareció. Escapó. Está en su camino. ¿En su proceso? ¿Libre de ustedes? Sí. Sí. Lejos. Muy lejos. ¿Seguro? Fue lo suficientemente rápida como para huir. No pudimos captarle. De acuerdo. Bien. Igual lo voy a averiguar por otros medios. Ok. ¿Ves a tu último jefe petrificado ahí en su planeta? Sí. Bien. ¿Me dejas con Lara 2? Lara desconecta. Te quedas contigo. Muy bien. Sí. María, ¿has detectado algo más? ¿Me comentarás si ya te limpiaron lo del pecho? Me limpiaron el pecho, solo me falta un metal entre la boca. Entre la boca. Y la mejilla. ¿Qué problemas estaba generando ese metal a ese punto? Es muy fuerte ese metal, no me deja sentir. Muy bien. Deja que la información te llegue. ¿De qué maneras te estuvo limitando en tu día a día ese implante? Era para mantener mi... Para mantener mi cabeza seria, fría. Muy bien. ¿Sonreír poco? ¿Conectar con las emociones o subir con ellas? Sí. Pues le ordenas que te lo quite. Lo están haciendo. Sale todo. Todo. Todo lo que sale en una esfera y lo destruyes. Mientras tanto, revísate todo. Lara detecta que no quede nada. Ayúdale con ello. Observa su campo energético también. Arriba, debajo de ella, todo. Vi cómo esta entidad retiró con su mano ese implante que está clavado en su mejilla. Y también estoy chequeando su campo electromagnético. Y antes tenía como una especie de bichitos, como de, bueno, cositas negras, como puntos negros. ¿Dónde? Que también pertenecían abajo, como en la zona de abajo. ¿Del vientre? Sí, del vientre hacia abajo. Muchos de estos como implantes, metalitos pequeños, que hacían como una malla, o sea, están todos conectados, como una red. Y todo eso lo fue retirando, como absorbiendo con las manos, quitándolo. Sí. Perfecto. Que saquen todo. Uno, adelanto el tiempo al momento en que han quitado todo. Dos, tú de dentro hacia afuera vas expulsando todo, María. Y todo lo que no es amor, creación y vida, es que no tienes que forzar nada. Deja que se expanda en paz, en calma. Y todo lo que no es amor, creación y vida simplemente se va expulsando. Dos, tres, sale. Todo a la esfera. Automáticamente a la esfera. Ellos también lo van sacando. Todo a la esfera. Dos, tres. A ese momento nos fuimos. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te sientes? De maravilla. Perfecto, muy bien. Ya podemos sonreír, veo una facilidad de sonreír. Muy bien, excelente. A ese punto, el total de contratos hasta el jefe que está allí. Contratos también con la madre. Programaciones que has tenido a partir de ella. Entiende que ella no es ella. Y en muchas de sus acciones puedes ver el hilo que la maneja, es que no es ella. Y ella por sí misma ya tiene su proceso. Tiene un camino más largo,
pero tiene su luz. En algún momento le tocará. Dejémoslo a ella en su espacio. Desde tu parte, es soltar. Cuesta. Tal vez de pronto perdonar, pero es lo mejor. Perdonar, soltar y entenderla que ella no ha sido ella en todo este tiempo. Y posiblemente no lo sea un buen rato todavía. Es como una niña, como una pequeña niña manipulada. ¿De acuerdo? Hay que verla así y a perdonarla, soltarla allí en su mundo. En su pequeño mundo para ti ahora, que ya no influye sobre el tuyo. En tu inmenso mundo. ¿Entiendes? Sí. Bien. Vamos soltando con perdón, vamos soltando todo. Vamos a quitar todas esas programaciones con referente a la madre, la figura materna. Lo sucedió con el padre también, estuvo condicionada por esta jerarquía y, vuelvo y repito, te han estado dando por donde más te dolía desde la vida como felinoide, que era el tema de la familia, el estar lejos o inestable en ese sentido, por ahí. Pero ya lo entendimos y ya lo superamos. Tienes a tu hija, estás co-creando una realidad diferente a partir de ahora. Entonces, ¿nos vamos a forrar ese pasado que ya no existe y destruimos o seguimos hacia adelante? ¿Seguimos hacia adelante? Sí. ¿Soltamos todo? Muy bien. Fuera todo, fuera todo, fuera todo. El total de contratos, María, hasta el último jefe que está detenido. ¿Cuántos son? 1550. Bien. 1550 con toda esta jerarquía. Sí. Detecto si hay alguno vigente con respecto a tu madre. Pactos que hizo. Muchos. ¿Cuántos son en total? Son como 50. Muy bien. Fácilmente de ser destruidos, envueltos en una esfera junto con los demás contratos de la jerarquía y las travesuras de tu madre. Dentro de la esfera 1, 2, 3. Desintegrado todo. Revocas cualquier tipo de autorización a esta jerarquía o a tu madre. En todas tus líneas de tiempo. Contigo misma. En tu espacio. Fuerte. Potente. Empoderada. Desde dentro y hacia afuera. Y es que desde dentro y hacia afuera. Iremos reflejando todo ello. Detecta si el hecho de que socialmente no nos pudiésemos, no hemos podido fluir de manera adecuada en la parte laboral, en la parte sentimental, todo ello sí, definitivamente ha sido por estas interferencias. Sí. Ahora te voy a llevar a un escenario, no, antes de esto. ¿Ves a toda esta jerarquía, sus naves? Sí. Envueltas en una inmensa esfera. Lo haces tú y contigo los demás que estaban atrapados y ya se liberaron contigo. Uno, una inmensa esfera los envuelve a todos. Blanca, potente, luminosa. Dos, los destruimos. Y es que el multiverso se encarga. Decidieron ser muerte, destrucción. Es lo que reciben. Porque ellos mismos lo pidieron. Tres. Dime cómo se destruyen, junto con su planetas, sus naves, todo. Se desaparece. ¿Son destruidos dentro de la esfera? Sí. La esfera se va haciendo pequeña, se va haciendo pequeña, comprimiendo, destruyendo, desintegrando todo. Nada queda fuera todo. Limpia tu espacio. Limpio. Y desde donde estás, te pregunto, ¿ya puedes ver a tu madre ahí haciendo sus travesuras, intentando alcanzar lo que ya no puede alcanzar? No. Ya no puede alcanzar, ¿te das cuenta? Ya no puede llegar a ti. No.
Posiblemente lo intente, sigue siendo manejada todavía, pero ya no puede accionar en tu espacio. Ya se ha quitado todo tipo de contrato, todo. Te recomiendo que la mires como una niña, haciendo sus travesuras, decidió vivir así, está bien, bueno, es su proceso. Ya no te toque. Dale su espacio, deja que lleve su proceso, tú con el tuyo, con los tuyos, a partir de ahora, ¿bien? Desde donde estás, ahora nos vamos a un ambiente donde hay mucha gente. Personas que conoces, del trabajo, de pronto. ¿Cómo te llevas ahora con ellos? Mucho mejor. ¿Pero te llevas bien con ellos porque ellos se ven sonrientes o porque tú te sientes bien contigo misma? Porque yo estoy feliz y ellos están tranquilos. Exacto. ¿Ya transmites algo diferente? Sí. Muy bien. Excelente, María. Regresamos a tu casa. Y recorremos toda la casa nuevamente. A limpiarlo. Todo. Mientras lo vas haciendo, Lara, cuéntame qué ves. Bueno, también lo anterior también lo estaba revisando. No, tranquilo, todo perfecto. En cuanto a la casa, bueno, ¿te acuerdas que en la sesión anterior con Samantha la limpiamos? Se siente bien, se siente fresca, pero pues sí, ahora que hemos hecho esta limpieza, estaría mucho mejor otra vez limpiarla en el espacio de María. Desde otra María. Vez. Perfecto. María, recorres todo, me dices si has encontrado algo por ahí o ya está limpio todo. Una larva en mi cuarto. Muy bien, la envuelves en una esfera. Todo, 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 todo. Todo queda tremendamente iluminado. Luz dorada por todas las habitaciones, quemando, transmutando todo. Una nueva realidad es la que decides co-crear a partir de ahora. Y tú eres la acción, la fuente para todo ello. Tú, y mira, tu hija también está despertando, están comprendiendo lo que es este trabajo interno. Ya son dos bombillas que brillan por sí mismas. No necesitan de algo externo. Y es importante ello, aprender a iluminarse por uno mismo, aprender a quererse por uno mismo y ya después, por sí mismo, viene el poder ser querido por otros. Todo parte de uno. Y el ser querido por otros ya no es un tema de necesidad, ya es diferente. Ya es por crecimiento. Muy bien, excelente. Desde ese punto, María, ¿ya ves cómo ves tu casa? Mejor. Bien. Muy bien, desconectamos de todo y de todos. Hemos concluido. Te quedas tú en tu espacio. Lara también. Vas regresando tú contigo. Muy bien, María. Excelente trabajo de ambas. No, todavía no abro los ojos. Cierra los ojos. Todavía no hemos conectado. Hay que cerrar todo. De dentro hacia afuera, vamos cerrando todo. Lara, vas eliminando todas las huellas. Tú en tu propio espacio, en tu propia burbuja. María, en tu propio espacio. De dentro hacia afuera, vamos liberando todo. Uno, voy a contar de uno a cinco. Y en cinco, abren los ojos. Uno, bueno, preguntarte si permites compartir parte de la sesión. ¿Te cubrimos el rostro? No. ¿Lo vas a meditar? Sí, ya me lo comentarás. ¿Quieres compartirlo? Si quieren, quiero compartirlo y tapado el rostro. El rostro. Por favor. Muchísimas gracias entonces. A este punto corto la grabación y muchas gracias a los que llegaron hasta este punto. Y gracias a ti, María, por este gesto de compartir también la sesión. Esto ayuda a que mucha gente también tome conciencia poquito a poquito como tiene que ser. Pues nada. Por otro lado, ya de aquí a 2 semanas igual, como te lo dije a Samantha, me envían un correo a ver cómo se han estado sintiendo. Un pequeño seguimiento que hay que hacerle siempre y pues nada. Pues de hecho, del trabajo de ayer a hoy, de mi hija, me sentí súper, súper bien. Mira. Se movió Fue ayer. Fue muy rápido, sí. O sea, me sentí muy bien. Qué bonita noticia. Qué bonita noticia. Hay que ver de aquí en adelante cómo nos va yendo. Y recuerda, mucho de nuestra parte racional también influye.
Simplemente no hay que esperar como grandes cambios, sino poco a poco, tranquilo, que se vaya cocinando todo esto de manera suave, natural. Tú desde tu parte consciente sigue avanzando, sigue co-creándote, sigue trabajando en ti misma, porque recuerda, este es un primer paso que se hace, que se da. Es importante, es vital, se rompe muchas cosas, pero igual el trabajo interno tiene que ser una constante, porque es un mundo todavía pesado. Entonces, tú de pronto estás despierta, pero allá afuera las personas todavía siguen durmiendo, siguen en sus patrones, siguen en sus programaciones. Entonces hay que entenderlo y hay que trabajarlo también. Y todo ello, el grado de influencia que tengan ellos en nosotros, influye mucho, depende mucho de cuán trabajados estamos. Entonces hay que seguirle trabajando, hay que seguir aprendiendo, ¿listo? Nosotros mismos. Pero más allá de ello, excelente paso y gracias nuevamente por confiar en nosotros. No, gracias a ustedes por la ayuda. Muchísimas gracias. Listo. Estamos en contacto entonces. Gracias. Y pues nada, todo en el chat, ahí estamos. Gracias. Muy amable, sí. De nuevo. Chao, Lara. Cuídate. Nos despedimos. Chao, María. Listo. Cuelgo entonces. Bendiciones. Luego.